La siguiente ponencia es por parte de José Ángel Ferrer. José Ángel es doctor arquitecto, es el arquitecto principal y director general de Ferrer Arquitectos. Es miembro del Consejo Asesor del, eh, en España del Certificado de Construcción Sostenible BRIAM. Ha realizado numerosos proyectos singulares eh, en edificios de viviendas, oficinas, centros deportivos, eh, turísticos y culturales que han sido publicados en libros y revistas de carácter internacional. Y nos ofrece eh, una ponencia sobre últimos pro proyectos con soluciones de placa de yeso laminado y lana minera. Muchas gracias. gracias. Buenos bueno. días a todos. En primer lugar, eh, quiero agradecer, eh, como, como, como procede al Instituto Torroja, a Teddy y a Selma, la invitación a esta jornada. Y yo me voy a centrar fundamentalmente en presentar eh, cuatro proyectos, cuatro de nuestros últimos proyectos eh, que incorporan soluciones de placas de yeso y de fibra de vidrio. Eh, cada uno la incorpora en, un, en uno en mayor medida, otro en menor medida, pero eh, en, cada, en cada uno de ellos pues, lo, lo explicaré con, con un poco más de detalle. Eh, recuerdo el primer contacto que tuve con, con las placas de yeso. Eh, recuerdo que fue eh, por el año 88-89. Yo estudiaba en la Escuela de Arquitectura de Sevilla y llegaron tres operarios al aula Magna, donde teníamos clase de construcción, y en prácticamente cuatro o cinco minutos montaron una estructura con montantes, canales y placas de yeso que nos dejó a todos los alumnos prácticamente boquiabiertos, ¿no? eh, sobre todo por la rapidez. Eh, esa imagen la tengo, la ha tenido presente durante muchísimo tiempo y, y, y desde entonces, bueno, pues ha sido algo recurrente en todos nuestros proyectos. También tengo que decir que quizás he echado de menos eh, una evolución de las soluciones en cuanto a placas de yeso, que a lo mejor no sé si ahora es el momento de comentarlo, o quizás después de la, después de la conferencia, pero yo creo que que las placas de yeso tienen todavía muchísimo recorrido y deberían convertirse más que en una solución de problemas constructivos eh, que pueden tener eh, todo, cualquier proyecto de edificación sino en un argumento en un argumento realmente del proyecto entonces yo creo que esa evolución eh, todavía no se ha dado y seguramente eh, puede ser un camino un camino que lo dejo ahí para, para los fabricantes y para quien corresponda que debe estar basado, lógicamente, en la, en la investigación y en el diseño. Bien, eh, este, este proyecto, el primer proyecto que, que, vamos, que voy a presentar, el edificio, es la sede del Parque Científico Tecnológico de Almería. Es un edificio de unos 20.000 metros cuadrados de superficie. Está destinado a, a oficina y a laboratorio. Y eh, una de las peculiaridades eh, que tiene es la utilización que se hizo del mármol eh, como, eh, como, como lama, en las lamas de mármol, eh, para evitar la radiación directa del sol eh, dentro del edificio. Eh, tradicionalmente, ese tipo de lama, bueno, pues siempre se ha utilizado el aluminio, se ha utilizado la madera, pero el mármol, que es un material más pesado, eh, se había utilizado eh, quizá en, en elementos muy, muy pequeños. Y aquí lo, lo utilizamos de una forma eh, masiva en toda la, en toda la fachada, eh, apoyándonos también en, en el Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, donde hicimos una serie de ensayos y, y bueno, al final el resultado pues, eh, fue más o menos eh, satisfactorio. ¿no? Eh, aquí vemos algunos detalles. ...algunos detalles precisamente de, de, del mármol... Con una, ...con una galería central... ...con la galería central del edificio... ...en la, en la galería central... Eh, a ver, paso para atrás. ...la galería central luego la veremos con un poco más de detalle... ...quizá es, de es el elemento fundamental... ...y a, a alrededor del cual se organiza... ...se organiza todo el edificio... ...y, y es un elemento fundamental porque... Eh, se consigue introducir la luz natural prácticamente desde la quinta planta hasta la planta baja del edificio, a través de una serie de forjados de vidrio eh, que están oxigenados con una serie de huecos laterales por donde sube la vegetación. Al final es eh, un espacio bastante, eh, bastante agradable y, y, y que es el que genera todo, toda la circulación y todo el movimiento del edificio. Bueno, aquí vemos alguna, algunas soluciones también de, de esas lamas a, a la derecha eh, de, eh, que comentaba antes, de las lamas de mármol, con la solución eh, con la solución de. Eh, sobre una sobre una estructura auxiliar. Esta es otro otro detalle de, de esas soluciones. En esta, en, en esta imagen, eh, aunque. El techo, eh, como verán, son bandejas de. son bandejas de, de aluminio. Sin embargo, sí tiene ya un aislamiento de fibra de vidrio. Es decir, ya eh, es un elemento del que ya se ha hablado también eh, a lo largo de la mañana. ¿no? Bien, este es el espacio central eh, que les comentaba, de la, esa galería central de, del edificio donde. Eh, eh, donde aparecen eso, eh, los forjados de vidrio. y eh, como les decía, la luz prácticamente. Eh, prácticamente atraviesa casi las cinco plantas hasta llegar a, a la planta baja. Es un espacio que cuando uno se, se encuentra en él eh, da la sensación que no sabe muy bien si está en el, en el interior o en el exterior de, del edificio. De hecho, en una ocasión, eh, le, en una visita de un grupo de, un grupo de personas que le, le enseñaba el edificio, alguien preguntó, ¿aquí se puede fumar? Eh, porque no tenía claro si realmente... ...estaba en el exterior en el, en el interior... ...por supuesto no se puede fumar... ...es un, local, es un, es un espacio cerrado completamente... ...pero la, la luminosidad... ...y la, la atmósfera que se crea... Eh, eh, da, la, ...da la sensación de estar en el exterior... ¿no? Eh, ...esta otra imagen... En, ...en estas imágenes no se ve la, no se ve la vegetación... Eh, ...porque fueron fotografías que se realizaron justo... Eh, cuando, terminó, ...cuando se terminó la obra... Pero ahora la vegetación pues, está ya bastante más es algo más abundante y hay zonas de, de esta galería donde, donde realmente tiene una presencia eh, notable. ¿no? Aquí vemos algún elemento, por ejemplo, de, de, de vegetación donde la vegetación se eh, asciende desde la planta baja a través de uno, eh, de un elemento, elemento metálico, eh, prácticamente hasta la, hasta la última planta. Y al fondo, al fondo se ve precisamente eh, la bahía de, de Almería. Se puede apreciar eh, eh, tímidamente el mar, el mar me, Mediterráneo. Y, y bueno, eh, esta es la planta baja. Eh, esta es la planta baja donde, donde el pavimento, eh, el pavimento es un pavimento bastante más, más rústico. Eh, Precisamente para buscar cierta continuidad con el exterior del edificio. Lo que queríamos, de alguna forma, era introducir, eh, eh, establecer esa continuidad con el exterior y que, y que se percibiera como eh, prácticamente como si estuviera casi en la calle. ¿no? Eh, el pavimento se, se construyó con unas piezas de granito abujardado, eh, de gran formato, y, eh, y al final. Eh, Podría dar la sensación de una especie de calle, de calle interior, y de hecho incluso en, en muchos eventos y en muchos actos que hace el, el Parque Científico Tecnológico, pues eh, funciona como si fuera una calle, ¿no?, donde ponen incluso puestos, donde ponen eh, eh, carteles y se hacen eh, ciertos eventos. Además tiene, tiene una, una, una envergadura también importante, tiene casi... Eh, cuatro metros de, de ancho y, y da muchas posibilidades. Bien, aquí, eh, aquí vemos ya eh, algunas soluciones precisamente con, con placas de yeso. Eh, quizás convenga hacer una reflexión en, en este momento porque el edificio, eh, el edificio tiene una imagen bastante tecnológica y la propiedad incluso quería. Quería que, que precisamente transmitiera esa imagen tecnológica, innovadora, eh, que debe transmitir un parque científico tecnológico. ¿no? Sin embargo, eh, aquí adoptamos la solución, una solución con placas de yeso, que alguien puede pensar que no iba precisamente en, en esa línea tan tecnológica, ¿no? eh, que quizá le hubiera correspondido eh, colocar unos paramentos o unas particiones de vidrio o, o algo, eh, más, algún elemento más metálico. Sin embargo, eh, la, la razón por la, que se, por la que se instaló las placas de yeso es una, una razón sencilla, que yo creo que es una, precisamente de los valores diferenciales que tiene la placa de yeso, que es el tema económico. Es decir, era, resultaba bastante más económico eh, plantear este tipo de solución, y además bueno tampoco, eh, yo creo que tampoco quedó mal y, y, y de hecho eh, estaba dentro quedó dentro de más o menos de la, eh, de, la, de la línea de, de todo el edificio ¿no? aquí vemos algunas soluciones algunas soluciones de, del frente es decir el presupuesto este edificio incluso siendo un edificio muy tecnológico al final eh, salió por un coste de eh, no llegó a los 900 euros el metro cuadrado, es decir que hubo unas limitaciones presupuestarias bastante importantes y claro tuvimos que jugar, eh, tuvimos que jugar con, con muchos elementos y tu, tuvimos que afinar muchísimo a la hora de elegir soluciones constructivas y a la hora de, de, de elegir de elegir materiales. ¿no? Bien, aquí, aquí vemos, por ejemplo, otra, otras soluciones eh, de un lucenario donde se conforma toda la solución, pues se conforma precisamente con, con elementos de, eh, de placa de yeso. En este caso eran eh, placas de yeso de 13 milímetros eh, para conformar toda la parte de, de la embocadura del de lucenario. ¿no? Bien, en esta, en esta imagen eh, vemos el salón eh, el salón de actos. El salón de actos es un salón para unas 250 personas. Y aquí. Eh, aquí se utilizó. Se utilizaron las placas de yeso en el... en el techo. Se utilizaron placas microperforadas. Eh, con un aislamiento de fibra de vidrio en la... En la parte superior. Eh, yo creo que. bueno, la acústica del salón de actos. Ha funcionado muy bien, eh, probablemente por el tipo de placa utilizada y, y lógicamente también por el diseño que se que se adoptó en, en su en su momento. ¿no? Aquí colaboramos con algún con una empresa también especialista, aunque en esta fotografía no se aprecia muy bien cuál es el diseño del, del techo, pero bueno eh, se tuvo en cuenta toda la eh, todo toda la sala y la acústica para para hacer un diseño más, lo más adecuado posible. ¿no? Bien, este, pasamos a otro proyecto. Este es un centro, un centro, de salud, un centro de salud eh, también en Almería. Eh, y en este caso, en este caso estamos utilizando también la, eh, utilizamos también las lamas de mármol, como en el caso de del Pita. Pero en este caso son lamas de mármol que se pueden orientar. Son lamas de mármol eh, orientables que, que pueden adquirir eh, cuatro posiciones, cuatro posiciones fijas. Inicialmente lo que buscábamos, eh, nosotros queríamos una solución motorizada que se pudiera incluso adaptar a las diferentes, eh, a las diferentes horas del día y que se pudiera mover. Pero, por una cuestión presupuestaria, al final tuvimos que llegar a una solución eh, manual eh, con, con, una, con unas piezas que, que diseñamos en colaboración con una empresa del País Vasco para que, eh, para que las lamas pudieran eh, adoptar cuatro soluciones. Al final, el, el engorro de, de, de mover las lamas, porque requiere el, el concurso de algún operario con herramientas. Ha hecho que prácticamente eh, se hayan quedado en la misma posición que se fijaron en, en el momento de que terminó la obra. El edificio tiene, yo creo que lleva ya terminado cuatro, tres, cuatro o cinco años, y a mí me da la sensación de que no se ha movido ninguna lama. Es probable que alguna se haya movido, que la hayan movido por alguna cuestión muy puntual, pero, pero al final, eh, al final prácticamente está como prácticamente como al principio, ¿no? Eh, la solución. Eh, me gustaría comentar también que la, la, la idea del proyecto surgió, eh, surgió de eh, estar muy relacionada con un descubrimiento que se hizo en esta época en, en la zona de en la zona de Mojácar, que era la geoda de Pulpí No sé si ustedes han escuchado hablar de la, de la geoda de Pulpí Bueno, aquel, en, en aquel en aquel momento. Eh, fue, fue una imagen que, que a mí me llamó muchísimo la atención. Y eh, las la lamas y este volumen, el, el volumen central del edificio hace referencia precisamente a los cristales interiores de la geoda. Y la parte exterior eh, eh, perimetral del edificio, que está formado por, una, por unas placas de, eh, de hormigón artificial, hacen precisamente referencia a esa parte exterior de la, jo de la geoda, que era como algo más rústico, más sólido, que protegía la, lo, lo, los delicados cristales interiores. ¿no? En fin, era una, una, una referencia que, que en su momento buscamos y que, y que, y que dio, dio razón de ser a, al proyecto. Bien, eh, este en el interior, de, el interior del centro de salud básicamente se estructura a través de un espacio central, un espacio central con cinco patios eh, que se observa, que se pueden ver aquí, cinco patios de los cuales uno de ellos se convierte en, la, en recepción, ¿no? en la recepción del, eh, del, del centro de salud, y luego eh, eh, se colocan dos piezas de eh, dos piezas de sala, una a, a un lado de la, de la zona central eh, de espera y la otra al otro al otro lado. Aquí se ven se ven por ejemplo algunos de los, los patios. Cada, cada patio eh, plantamos un naranjo que ahora ya por supuesto está muchísimo más crecido y allí al fondo por ejemplo de esta de esta sala se puede ver algunas de la, eh, se puede ver las vistas a través de esas lamas de mármol que comentábamos anteriormente. En este edificio, probablemente de, lo, de, los tre, de los cuatro proyectos que voy a presentar, es donde la presencia de placas de yeso es menor. Eh, al final se limitó exclusivamente a, a algunas zonas administrativas y a, a la zona de, de aseo. Eh, sin embargo, sí hay mucha fibra de vidrio en toda, en toda la zona del eh, del falso techo y en, en la zona de paramento, de paramentos verticales de particiones, eh, de particiones verticales. aquí vemos algún detalle también eh, donde, donde se aprecia bueno por pues la profundidad de vista eh, eh, la atmósfera luminosa. el tema de la, de la luz de, la, de, la, de buscar la luminosidad es algo muy recurrente. Eh, en todos nuestros proyectos, ¿no? ya no solo en el, en el edificio del Pita que hemos visto antes en esa, en esa galería, sino, sino algo recurrente en todo. De hecho, incluso mi tesis doctoral pues, eh, analiza los museos de Moneo desde el punto de vista de la luz natural. ¿no? Es algo que, que siempre me ha interesado mucho y que, bueno, por supuesto, está en la, en la esencia de la, de la arquitectura. ¿no? Bien, estas son algunas otras imágenes de, de esa zona de, de esa zona de recepción. Bien, pasamos a otro, a otro proyecto donde aquí sí hay mucha placa de yeso. Esta es la sala de exposiciones de Unicaja en, en Almería. Era una sala de exposiciones que ya existía, eh, tenía casi 20 años, estaba en un local de planta baja, en un edificio de eh, pues de casi 40 años, de los años 60 y tenía un problema, el problema era que tenía una altura, era bastante, bueno, tenía unos 300 metros aproximadamente de superficie, pero tenía una altura de dos metros y de, medio de altura libre, de, o 2,40, ¿no? no llegaba ni a dos metros y medio. Entonces, daba una sensación de eh, excesiva presión y eh, no resultaba muy cómodo, eh, estar en la sala, ¿no? sino que, sobre todo, incluso cuando se llenaba de gente, eh, la sensación de presión y de, y de agobio era, era importante. Entonces, Unicaja quería ver la, la forma de, de, de darle alguna vuelta y de ver soluciones. Entonces, hicimos, eh, estuvimos haciendo algunas catas en el, en el subsuelo, vamos, en, el, en el terreno, y al final lo que eh, vimos la posibilidad de rebajar un poquito el, el suelo, no mucho. Eh, fueron 25 centímetros, pero eh, lo que hicimos fue sustituir una solera, una solera de hormigón que estaba por encima de la zapata eh, y la bajamos a, para enrasarla con, la, con el nivel superior de, de la zapata. Entonces, esos 25 centímetros, que aparentemente son pocos centímetros, pero cambió completamente la, la percepción de, de la sala y ahora pues, bueno no deja de ser una sala un poco más acogedora y más agradable. Y además eso lo añadimos, lo añadimos también con, eh, con la eleva, elevación del, del falso techo en algún, el, eh, en algún espacio concreto de la sala, que ahora, ahora lo veremos. Es decir, hay un espacio concreto donde prácticamente subimos el falso techo hasta el nivel de forjado. Entonces, con ese juego, con la disminución del suelo y con, y con ese aumento de la, del falso techo, al final conseguimos... Eh, conseguimos que, que la, el aspecto fuera, eh, fuera, fuera otro y la percepción fuera otro eh, ese aumento de altura del falso techo se ve ahí en el, en el interior, creo que no marca el ratón es que no, bueno, no sé, pero yo creo que se, se aprecia perfectamente ahí en, en el interior y luego eh, bueno, aquí utilizamos utilizamos una, un trasdosado un trasdosado con placas de placas de yeso eh, con doble placa de yeso de 19 milímetros. Eh, porque la propiedad, lógicamente, pues, quería eh, un, pa un paramento un, que, que tuviera una capacidad resistente suficiente para colgar cuadros, para colgar piezas. Entonces, estuvimos viendo varias soluciones y al final, pues, adoptamos esta solución. De, como le decía, de doble placa de 19 milímetros y, bueno, en principio está funcionando bien. Eh, no sé cuánto, si, si dará algún problema, lleva ya casi un año y han hecho ya varias exposiciones y, y no, ha habido, no ha habido ningún problema. Además, eh, también, ese trasdosado también se le incluyó eh, fibra de vidrio eh, para, para aumentar también el confort acústico y, y, y el aislamiento acústico, ¿no? Eh, bueno, en el falso techo, también lo, 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 habrá, lo, podrá, lo habrán apreciado ahí, el falso techo se construyó también con, eh, con unas placas de yeso eh, microperforadas y con un, eh, con, una, eh, con un aislamiento de lana de vidrio, de lana de roca, en la, en la parte sur. Al final ha quedado un espacio polivalente bastante interesante, donde no solo se hacen exposiciones, Sino que también se hacen actos eh, eh, a modo de, de, de sala de conferencia. Eh, en fin, lógicamente llenan todo, toda la zona de, de silla y, y, y la verdad es que está, está funcionando bastante bien. Estas son algunas, algunas imágenes. En, en, el, en la zona perimetral utilizamos también algunas placas conformadas. Eh, yo, yo no sé si a lo largo de la mañana se ha hablado de algo, pero bueno, eh, hay, hay fabricantes que tienen... Yo creo que los tres fabricantes que, que, que a los que se ha hecho referencia y que forman parte de TEDI tienen todas las placas conformadas, placas especiales. Y en este caso se utilizaron algunas para el encuentro entre el falso techo y, eh, y, los paramentos, y el paramento perimetral. ¿no? Bueno, entonces son algunas... Algunos detalles, algunas soluciones, donde jugamos incluso con una línea de luz eh, en, el, en el perímetro. Algunas, algunas imágenes de, de, los, de los detalles con la luminaria empotrada. La luminaria, bueno, hay que decir que... Bueno, el tema de, de la limitación de presupuesto, yo creo que es algo recurrente en los últimos proyectos siempre. Eh, esta, esta luminaria, este carril con esta luminaria, precisamente era el que existía, existía anteriormente y, y al final tuvimos que, que reaprovecharlo y, y, y bueno, y al final pues quedó más o menos, quedó más o menos bien integrado dentro de la, de la solución final, ¿no? algunos detalles más aquí se ve perfectamente cómo la placa la placa microperforada del techo eh, es una placa de eh, son perforaciones de esta eh, eh, cuadradita no que eh, yo creo que en su momento incluso la la propiedad quería quería colocar un falso techo metálico un falso techo metálico microperforado pero claro el presupuesto también se no eh, también se nos iba. Entonces, bueno, estuvimos viendo soluciones y, y le, le propusimos esta solución, precisamente con placas de yeso, y, y les pareció bien. Les pareció bien y, y yo creo que al final quedaron bastante, bastante contentos. ¿no? Bien, eh, este es el último, eh, el último proyecto que voy a presentar y, y el más reciente de los, que, de los que hemos hecho. De hecho, se ha inaugurado. Eh, se ha inaugurado pues, hace dos semanas, lo inauguró la, el Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía. Es una escuela de golf que se encuentra en el Toyo, eh, muy próximo al Parque Natural de, de Cabo de Gata. En Andalucía hay tres escuelas de golf, esta es la tercera, una en Sevilla, otra en Jaén y y esta, de, y esta del Toyo. Eh, el programa de la escuela de golf eh, básicamente es una, una casa club que, que alberga la administración, una cafetería-restaurante que precisamente eh, esta imagen que vemos aquí en, en primer plano, eh, una zona de, eh, de, de almacenes eh, y, y bueno, y una zona también de, de, de instalaciones. Luego por otra parte hay un edificio, un ed el edificio T. Que, que es el que sirve para, para, para la práctica y para la enseñanza, que tiene, se, eh, tiene 60 puestos para, eh, para patear. ¿no? Y un campo de práctica, eh, eh, con, y además, bueno, un green de juego corto, otro de pateo y, y, cuatro, y cuatro, pistas, eh, cuatro pistas de pádel. El edificio combina básicamente tres materiales, la madera, que es madera de pino tratado, el acero cortén y las placas de yeso. Las placas de yeso, aquí se ve perfectamente todo, todo la, el, el alerón que tiene, eh, perimetras, todo el vuelo que tiene el edificio, eh, todo eso son placas de yeso que están perfectamente enrasadas, por supuesto no se ve ni la, ni la junta y, y se utiliza, de... la placa de yeso aquí se utiliza de forma masiva, ya no solo en el, en el voladizo, sino incluso en las particiones. En las particiones interiores de la zona administrativa y, y en algunas zonas de los, eh, de los almacenes. ¿no? Se han utilizado también placas de yeso de diferentes tipos. Algunas son de, en, en la zona de vestuario, se han utilizado eh, del tipo antihumedad anti y hidrófuga. Y que yo creo que, que habrá alguna imagen, alguna imagen exterior. Bueno, aquí se ve, por ejemplo. Eh, la solución de, de las placas en, en el voladizo, en todo lo, el voladizo de, del edificio es un voladizo bastante agradable. ...ahí en la zona de almería donde pega muchísimo el sol, pues eh, permite lógicamente proteger eh, todo el paramento de, de madera, aunque hay una madera tratada y se supone que aguanta bien la, la inclemencia, pero bueno protege bastante de, de las inclemencias climatológicas, todo, todo el perímetro del edificio. ¿no? Esta es la zona del edificio TIN, donde están los puestos, de, los puestos de pateo, y aquí pues de la misma forma se utilizó eh, se utilizaron las placas de ellos. Es decir, aquí los yesaires no entraron eh, en ningún momento. Todo, todo, se hizo con, todo se hizo con placa y, y bueno, y la verdad que la solución yo creo que, que quedó, bastante, quedó bastante bien. Aquí vemos incluso también cómo, eh, lógicamente, al colocar las placas de yeso las descolgamos unos 5 o 6 centímetros, eh, lo que nos permitió empotrar algunas de las luminarias, eh, algunas de las luminarias que se ven aquí en la, en la parte derecha de la, de la imagen. ¿no? Bien, esta es la zona, esta es la zona de entrada, la zona de entrada a todo a todo el complejo y a la parte donde ...se ve eh, pues también lógicamente todo, todo el techo eh, con placas de yeso... ...y, eh, y la, parte, la parte izquierda donde está la administración que también, también hay, hay soluciones... ...aquí se ve la parte de la administración donde las particiones también se hicieron con, eh, con placas de yeso... ...como verán siempre aparece la combinación de, de, bueno, de las placas, el blanco de las placas con la madera, el cortén... Y bueno, los elementos también de, de hormigón y vidrio. ¿no? Bien, pues nada más. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Eh, doy paso a un coloquio para cuantas preguntas quieran hacer a los tres. Eh, tanto a unos como a otros de los ponentes. Por lo tanto, ellos contestarán eh, o pasarán ahí, si no el micro, y oirán pasando el micro si alguien quiere que levante la mano y yo le daré eh, su voz para que le acerquen un micro y puedan contestar a cualquier pregunta que consideren oportuna. Aquí, Belén, aquí están pidiendo. Buenos días a todos. Eh, lo primero voy a presentarme. Me llamo Rafael Perálvarez Álvarez. Vengo eh, en representación de una asociación de instaladores de placas de laminado nacional que se llama ADIT. Y más que una pregunta, todos, eh, dar las gracias a todos los participantes, más que una pregunta es hacer un poco un resumen de todo lo que he podido escuchar hoy por la mañana, en la cual desde el código técnico, desde, desde la evolución de los fabricantes de los sistemas constructivos. Se ha hablado de la evolución hacia adelante de los acabados dentro de la obra y las demandas que tenemos sobre las nuevas dificultades, sobre la rehabilitación, especialmente en la construcción. Eh, nosotros de la Asociación de Instaladores consideramos que algo muy importante, eh, hoy se ha hablado de prescripción con nuestro primer compañero, el primer ponente, en el cual hablaba de, hacía una comparación con las medicinas, en la evolución de una buena prescripción para una buena solución constructiva. Nosotros desde Adif consideramos que una instalación de, entre profesionales es la ejecución, final, la ejecución final de todo lo que ustedes están desarrollando desde la arquitectura, desde la evolución de los fabricantes, los sistemas constructivos. Con esto quiero decir en una cosa a las que demandamos nosotros, de la cual estamos trabajando con los tres fabricantes de placa y eso laminado, tanto Nau, Pladur como Placo, y estamos trabajando con Isover, Usar y Rodbull, es en colaborar en como la ejecución final estos sistemas constructivos han de estar bien puestos. Yo siempre digo una frase, un buen bisturí no hace el resultado de una buena operación. Tenemos las herramientas, tenemos los sistemas constructivos y tenemos el código técnico. Creo que la ejecución final es muy importante y es algo que teníamos que tener todos muy en cuenta, que los profesionales tendrían que estar regulados dentro del sector. Si no, el trabajo de todos ustedes en la ejecución final de la obra se puede ver un poco. Eh, trastocada. Es algo que estamos ofreciendo hoy en día. Entonces, animo a que todos, a, ...todos los fabricantes que están trabajando con nosotros como a, a los fabricantes de aislamiento, como los de placa y lo añado, a seguir en la labor de colaborar con la Asociación de Instaladores Profesionales para depurar el sector y hacer que todo el trabajo de fondo que tienen ustedes se vea mejor ejecutado final en una obra. Es una opinión, simplemente. Yo, si quiero este contexto, eh, quizás por alusión. Yo luego iba a dar las gracias por vuestra asistencia, os la voy a dar eh, lógicamente, pero desde el punto de vista de Atedia Felma consideramos que la instalación es la herramienta fundamental que todo producto como los nuestros, y del ladrillo, eh, yo no, si un mal albañil se pone a hacer un mal tabique, lógicamente saldrá al final una chapuza. En nuestro caso, que es una tabiquería técnica de alto prestigio, de alta resistencia y de altas condiciones técnicas, cualquier error que se pueda producir en eso nos lleva como detrimento, no que la obra está mal hecha, sino que vaya de carajo de placa con perdón que hemos puesto. Esto nos lleva a un desastre como tal. Por lo tanto, para nosotros, la instalación y la asociación de instaladores que hay en España, la respetamos absolutamente y estamos dispuestos, como siempre... ...a apoyarle tanto cuantas veces queramos. Muchas gracias, era simplemente eso, agradecer el apoyo que tenemos de, de, de todos los elementos... ...y que creemos que es un trabajo que se tiene que hacer de fondo muy, muy existentemente. De acuerdo. Gracias. Ant Antonio, si me... ¿Más? Antonio, digo, si me permites, sí. abundando en lo que decías, pero una de las, una de las digamos partes que viene a completar eh, lo que decíamos antes de las charlas este tipo de guías es que pueden aportar en soluciones ya que son mucho más específicas esa, precisamente esas condiciones de ejecución, esta por ejemplo lo trae, quiero decir, y entonces Digamos, asegura el cumplimiento de las, de las prestaciones no solo la, el diseño de las soluciones constructivas, sino unas condiciones específicas de ejecución, que sería muy difícil de aportar desde, desde la propia reglamentación, porque tampoco es el lugar ni tiene mucho sentido. Y, sin embargo, desde el sector sí que tiene mucho más sentido que se aporten no solo catálogos de soluciones caracterizadas, que van acompañados además de una adecuada ejecución para conseguir esas condiciones. Y, además, permite afinar muchísimo más el, el nivel que se alcanza si se. Precisamente si se presta más atención a las condiciones de ejecución, no era más que, que eso. ¿Algo más que decir? ¿Alguno de la mesa? Bien, más preguntas. Por allí hay una señora. Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Margarita, Pérez y tengo varias preguntas, pero ser un poco sintética eh, lo que sí que bueno de las soluciones que recogen me llama mucho la atención que ustedes dicen que es un catálogo también para rehabilitación eh, cuando no se recogen por ejemplo las placas de seis y medio eh, o por ejemplo Perdón, las placas no, y... no se oye bien o subo un poco la voz o a ver si el micro pues a ver repito eh, ah. que me llama mucho la atención que como sí. que es para rehabilitación cuando eh, no se recogen soluciones para placas de seis y medio y cuando las placas dobles que se recogen solamente son de quince por quince cuando la más habitual que se coloca en obra es la de trece normalmente porque es la que menos pesa entonces bueno tampoco dice nada por ejemplo la colocación de canales horizontales como influiría en la pérdida de resistencias acústicas o sea de aislamiento acústico térmico eh, tampoco se recogen las estructuras de 25 o 30, no, no me acuerdo cuáles las pequeñitas, y tampoco existen trasdosados directos, cuando también se coloca muchísimo en obra, sobre todo en rehabilitación. ¿no? Por lo tanto, veo que más bien está enfocado hacia la obra nueva, ¿no? cuando en realidad son soluciones muy generales, ¿no? que esto es un poco una crítica y les animo a hacer el segundo catálogo, ¿no? que fuera esa continuación y esa adaptación real a soluciones de rehabilitación. ¿no? ¿De dónde estoy? ¿De dónde? Eh, muchas gracias por la pregunta. Resolviendo esto, sí que hay soluciones con placas de 13 milímetros. Lo que no permitimos son placas de 6,5. Una placa de 6,5 es una placa decorativa, no es de rehabilitación. Las placas que tenemos cada uno de los fabricantes es para permitir moldearla y hacer techos curvos, pero no se le puede exigir unas prestaciones de aislamiento acústico a una placa que casi no tiene masa. O sea, los sistemas de entramado autoportante, como funcionan, son como sistemas de, de masa de, de resorte masa. Es un elemento masivo. Porque tienen mucha densidad nuestras placas, con un elemento que aísla y en ese cambio de, de fases es donde pierde la energía la onda sonora y es como aislamos, una placa de seis y medio no tiene las prestaciones adecuadas. Entonces nuestras soluciones es que tenemos sistemas con placas de trece y con placa de quince recomendamos una única placa cuando es una única placa. Eh, en el tema de, lo de las estructuras que comentabas, que no tenemos estructuras más pequeñas o trasdosados directos, normalmente cuando haces un trasdosado directo ahí ya no intervienen las lanas. Entonces, nosotros los fabricantes sí que lo tenemos con EPS y con otras soluciones, pero en esta guía estamos haciendo. Un... Hay más soluciones fuera de esto, tanto los fabricantes de la FEMA como los fabricantes de, de, de PIL, de placa de de la TETI, tenemos más soluciones. Pero aquí se trataba de hacer una guía que unase esos dos elementos. Entonces, al aunar esos elementos, hemos elegido aquellos sistemas que, que responden un poco a las necesidades eh, en conjunto de las soluciones. Eh, ¿Y qué más quedaba? Y sí, más espesor de placa. Y lo, no, los ya hemos dicho. Y lo de las, los rasados directos es eso, porque un directo un rasado directo solo lleva una pellada de pasta y placa y ya no, no interviene el tema de la lana. Es un tema como acabado. Sí, pero normalmente ese, ese aislamiento tendemos a hacerlos con otros materiales que no son lana minerales. No, de ya. De minerales. Sí, lo no Sí. sí <laughs> ya, ya. Pero nunca los hemos caracterizado como asociaciones a esos sistemas. Sí no, pero pero es que si ese de, ¿no? de lana la mineral. La... ¿no? Claro. <laughs> Sí, no, está claro que, que seguro que faltan cosas y, y siempre faltarán. ¿no? Eh, tenemos que empezar por algún sitio también. Y, y aunque llevamos ya años, esta no es la primera edición de esta guía, vamos completándola con nuevos ensayos, con nuevas soluciones. Y bueno, pues a lo mejor nos das una idea y, 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 y lo comentamos en los comités técnicos. Pero es verdad que no, no, todo lo que hay no está aquí dentro, eso seguro. Sí, más. Por favor, alguien más. Bueno, allí. A ver, Adolfo. A ver que no sé si para atrás me he visto una mano. No. Bueno, pues una vez que no hay eh, más preguntas, eh, tengo que dar por terminada eh, esta jornada para lo cual, pero no quiero darla por terminada sin más. Eh, os quiero informar de que esta es la tercera edición que se hace de esta guía. Se empezó la primera vez con un catálogo de unas soluciones y abundando a lo que dice la señora, que poco a poco vamos metiendo más soluciones. En este momento, cuando optamos por hacer el diseño de este documento, pensamos que era fundamental en aquel momento que ya hace unos meses, eh, que era hablar de térmica, acústica y fuego, como elementos más importantes, independientemente de que luego las soluciones se hayan usado, soluciones y se puedan usar, sin lugar a duda, soluciones eh, para rehabilitación, que lógicamente en este momento es muy importante. Pero sí quiero dar las gracias a que eh, esta guía, esta tercera edición de la guía, se ha podido llegar a ella gracias a personas gracias al instituto, gracias a los comités técnicos de las empresas que se han de dedicado durante muchas horas de su vida privada a, de a este tema porque independientemente cada uno de ellos ha tenido que hacer su trabajo en su empresa y principalmente yo quiero dar unos nombres que también nos ayudaron y nos fomentaron a que hiciéramos estas guías y que han estado aquí presentes y están en este momento tenemos aquí a Javier Serra que en un momento determinado pues fue su director general, hoy está jubilado, gracias a Dios, y vive, vive muy feliz, fue el director general de, de innovación y calidad en la edificación, a Luis Vega, que si no está jubilado, está trabajando, como habéis visto, que fue coordinador de la unidad de edificación sostenible de su dirección general de arquitectura y edificación, y al Instituto Roja, porque cuando... Nos planteamos con la, aparición de, la posible aparición del código técnico que todavía no se había publicado, cuando nos planteamos hacer un catálogo, nos dirigimos a ellos, planteamos el tema y José Antonio Tenorio, hoy eh, investigador del Instituto Torroja, eh, ha dado un salto importante en su calificación personal y profesional. Nos cogió con su mano, junto con Teresa Carrascal y, la, y dos señoras aquí presentes, Belén y Amelia. Y nos dedicamos a plantearnos cómo hacer un desarrollo del, del catálogo de, del, del código de edificación en la parte puramente acústica en aquel momento para que fuera un documento válido para arquitectos y profesionales de la construcción donde teniendo unas soluciones fáciles, elementales y con una, un desarrollo lo más simple posible, poder y directamente una opción simplificada y poder optar por esas soluciones que nosotros nos preocupamos de hacer primero unos ensayos en laboratorio y unos ensayos in situ. En los laboratorios hicimos un montón de ensayos, como tenéis reflejado, y ensayos in situ un montón, que también nos costó nuestro esfuerzo conseguirlo, puesto que las empresas no querían y no quieren que se entre en cómo están construyendo. Por lo tanto, tuvimos que recurrir incluso al ministerio para que nos ayudara a buscar qué obras podíamos ir para poder hacer el ensayo in situ, porque nosotros lo queríamos y además regalábamos y, y seguimos ofreciendo. Todo el que esté dispuesto a que quiera que le hagamos ensayo in situ, estamos dispuestos a hacer el ensayo in situ para saber cómo se han comportado nuestros sistemas en cada una de las ejecuciones que se han hecho. Y para eso, luego le regalamos. ...los lo datos del ensayo... ...es decir, el ensayo se lo hacemos... Lo, lo, ...nos planteamos tanto en ejecución como no... ...y dirigiéndome a la señora... ...que ha hecho el planteamiento de rehabilitación... ...también estamos dispuestos a hacer ensayos... ...antes de ejecutar una rehabilitación... ...y a posterior de realizar la ejecución... ...de la rehabilitación... ...con lo cual tendremos de verdad... Verdaderamente, ...verdaderamente el proyectista... ...tendrá un resultado de sus esfuerzos... ...y nosotros conoceremos... ...cómo se comportan de verdad... ...cada uno de los sistemas... ...por lo tanto... Eh, esa es una parte primera que no se me podía olvidar. La segunda es que nos sentimos orgullosos de lo que se ha hecho. Y estamos muy contentos, primero, por la asistencia que, que hemos tenido. Después de tres veces, eh, todo el mundo considera que la asistencia a una reunión de este tipo hay fallos de 30 y 35% de los invitados. En nuestro caso, eh, no ha habido esos fallos, sino hay una asistencia masiva al tema. También, y volviendo, no, me voy a, voy a terminar muy pronto, eh. hablando de los instaladores, pues bueno, quiero decir que independientemente de las personas que estamos aquí, procedentes de Madrid o de su entorno, han venido personas procedentes de Zaragoza, Barcelona, Andalucía, a esta conferencia o este planteamiento, esta jornada de exposición de qué cosas podemos aportar al mundo de la construcción con nuestros sistemas lógicamente venir desde Barcelona, Andalucía eh, o de lejos de Madrid es mucho más importante el agradecimiento esta. Pero como han venido sociedades instaladoras, yo quiero agradecer, como antes he dicho, a esas sociedades instaladoras que con un esfuerzo tremendo y con una eh, competencia muy dura que tienen en su trabajo del día a día, el poder demostrar de que haciendo las cosas bien, las cosas salen muy bien. Y cuando se, lo que se quiere hacer chapuzas, pues lo que sale al final es chapuza. Por último, ¿qué queréis que os diga más? A vosotros que estáis aquí, si no hubierais venido, este acto no se hubiera podido celebrar. Muchas gracias, pero ojo, a la salida tenemos una copa de vino si lo no la queréis tomar con nosotros. Esperemos que os guste, que la disfrutéis y muchas gracias a todos los asistentes.